Durante el jueves y viernes, el Club de Leones de San Isidro del General llevó a cabo una maratónica en el parque con el fin de recaudar fondos para el proyecto dotar de una vivienda a tres familias de escasos recursos del cantón. Se contaron con participaciones artísticas y los integrantes del club debidamente identificados con alcancías se encargaron de recaudar fondos. Hay compañeras y colaboradores que andan por todo el comercio pasando con los tarritos para a ver si logramos recoger una buena cantidad de dinero que nos ayude a llevar a cabo estos proyectos. En el caso de las viviendas, están en proceso de construcción y se espera comprar todo el menaje. Bueno, las casitas están en proceso de construcción, una, la otra está en proceso de trámite del bono también, y la otra tenemos que ver si le acondicionamos un baño a una familia que necesita ayuda también. Entonces, esperamos que durante los primeros meses del próximo año podamos estar contando ya que pudimos hacer la entrega y llevar a cabo los proyectos. También parte de los recursos serán donados a los damnificados. Además de que estamos también, decidimos que el 50% de lo que logramos recoger en esta maratónica la vamos a destinar para ayudar a los damnificados del huracán Otto. El Club de Leones se mantiene activo colaborando. Y llevamos a cabo algunas ayudas a personas de la comunidad y creemos que también el sur de nuestro país ha sido bastante golpeado por las fuerzas de la naturaleza y también merecen nuestro apoyo, ya que en el sur únicamente hay un Club de Leones Buenos Aires. En el resto del sur no contamos con clubes de leones y hay muchas necesidades también. Entonces, el aporte que nos quieran brindar hoy a través del Club de Leones, en el Banco de Costa Rica tenemos una cuenta a nombre de la Asociación de Club de Leones de San Isidro del General, y ahí pueden hacer sus donaciones también. Si usted desea colaborar, puede unirse a la causa. La cueva está ubicada en el Complejo Cultural.